Y bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, en su versión especializada en salud. Desde este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, les compartiremos la información más reciente sobre ciencia y tecnología. El cuerpo humano produce moléculas al momento de descomponer alimentos, medicamentos o su propio tejido, en un proceso lleno de información que puede medirse a través de los líquidos del cuerpo, como la sangre. Huellas químicas de los procesos celulares que ayudan en la búsqueda de nuevas formas de diagnosticar y tratar enfermedades. La medicina ha conseguido a lo largo de los años encontrar la solución para muchas de las enfermedades que antiguamente resultaban mortales. No es una tarea sencilla, pero gracias a diversas investigaciones se pueden prevenir muchas de ellas. En la Universidad del Valle hay un grupo de investigadores que a través de su labor no solo facilitan el diagnóstico de enfermedades, sino también determinan las probabilidades de desarrollar ciertas patologías a largo plazo. ¿Ha escuchado sobre la metabolómica? Ha sido de gran auge durante estos últimos años porque nos permite como entender qué es lo que está ocurriendo a nivel de metabolitos, que son los productos finales de los procesos de regulación celular, cuando se generan algunos tipos de perturbaciones, de estímulos en los organismos. Entonces es como tratar de poder entender qué le ocurre al organismo en términos de esas perturbaciones, sean como tipos de estrés, en el caso de los microorganismos, enfermedades, por ejemplo, entender qué está ocurriendo a nivel metabólico y más o menos como poder utilizarlo como un potencial diagnóstico, identificar biomarcadores, poder entender mejor la complejidad de lo que le está ocurriendo al organismo biológico. Las primeras aplicaciones para la salud fueron o apuntaron a identificar deficiencias metabólicas claras donde unos seres humanos, por ejemplo, no poseen cierto metabolito o ahí vemos una clara diferencia entre los pacientes que sí tienen de los que no tienen patrón metabólico. De tal manera de que cuando viene una persona con un problema podemos a través de modelos estadísticos, determinar su dieta y proponerle una mejora sobre esa dieta y hacer un seguimiento objetivo, o sea, medido de la dieta que tiene este paciente. La técnica que yo utilizo es resonancia magnética nuclear. Es una técnica espectroscópica en la cual nos interesa el estudiar esos perfiles metabólicos, esas huellas metabólicas que se generan precisamente por el análisis del tipo de muestras con las que trabajamos. El avance de la ciencia y la tecnología ha permitido el estudio de un gran número de moléculas implicadas en el funcionamiento de un organismo. Con las diferentes técnicas que se desarrollan desde la Universidad del Valle, podemos conocer qué sucede en el organismo, ayudando así a encontrar nuevas formas de diagnosticar y tratar enfermedades. Sin duda alguna, otra de las investigaciones importantes que aportan al bienestar del ser humano. Las brigadas humanitarias representan un esfuerzo necesario para cerrar brechas y ofrecer esperanza a quienes más lo necesitan, en un mundo donde las desigualdades persisten. Estas iniciativas no solo cubren necesidades básicas, también fortalecen la resiliencia de estas poblaciones frente a crisis sanitarias y educativas, brindando asistencia a comunidades lejanas. En la madrugada amazónica, una lancha blanca enciende su motor en un puerto fluvial remoto. Tras horas de navegación silenciosa, alcanza una comunidad indígena donde las enfermeras a bordo se apresuran a vacunar a los niños y brindar atención a las gestantes desatendidas por los servicios de salud. Le dicen la sanadora. Es una sencilla embarcación que recorre el río Marañón para facilitar atención sanitaria a localidades dispersas de la provincia de Datem del Marañón, en el departamento de Loreto.
las enfermeras Delcy Villalobos y Blanca Guerra paran en un modesto puesto de salud de madera para recoger con delicadeza vacunas que más tarde aplicarán a los más pequeños. Llegamos a una comunidad donde la gestante no tiene ningún control, no tiene ningún examen de laboratorio, y con los exámenes de laboratorio que nos han proporcionado, nosotros damos la atención, el primer control, ¿no? Traemos las tarjetas, traemos medicina, ¿no? El primer paso de la brigada sanitaria que comanda UNICEF es entrevistarse con el líder de la comunidad, y una vez informan de su misión y reciben su permiso, buscan mamitas, visitan cada casa que alberga menores y mujeres embarazadas, habla el oficial de salud y nutrición de UNICEF, Carlos Albrecht. Al momento del parto, entonces estamos hablando que esta población, uno, que está muy lejos de los centros de salud, dos, que el costo de trasladarse desde estas comunidades hasta los centros de salud es muy elevado, muchas veces difícil que puedan costear eso. Entonces estuvimos pensando en una solución, y una de esas pues fue la sanadora, justamente, ¿no? Que ha permitido poder navegar los ríos, poder llegar a estas comunidades más alejadas. Las numerosas pero dispersas comunidades de Loreto acumulan algunos de los peores datos de salud infantil del país. El 58,1% de los menores de 3 años padece anemia. La tasa de vacunación es de las menores en el país y tiene una alta incidencia de enfermedades diarreicas agudas. A pesar de los avances en tratamientos y prevención, millones de personas que viven con VIH continúan enfrentando el estigma y las barreras de acceso a la atención médica. Razón por la que la comunidad internacional redobla sus esfuerzos para erradicar al virus como amenaza para los próximos años. El 2024 es un año clave en la lucha para que el SIDA deje de ser una amenaza a la salud pública para 2030. Así lo afirmó el lunes la agencia de la ONU dedicada al combate de la enfermedad, que pidió que se acelere la distribución de antirretrovirales de acción prolongada, como el lenacapavir, que solo requiere 2 inyecciones al año. La directora de ONU SIDA llamó así al laboratorio estadounidense Gilead a compartir su licencia. Profit making. La obtención de beneficios es importante y no deben perder dinero. Hemos estado trabajando en las cifras y sabemos que el precio podría pasar de $40,000 a $4 por persona al año en los países en desarrollo, y seguirían obteniendo beneficios. Esto es posible. Para fines de este año, 30,7 millones de personas habrán accedido a una terapia antirretroviral, frente a solo 7,700,000 en 2010. Pero la cifra continúa lejos de la meta para 2025, de 34 millones de personas. Además, cerca de un cuarto de los infectados con el virus no tiene acceso al tratamiento. Las personas que más lo necesitan son las que se esconden de la ley. Hombres homosexuales, mujeres transexuales que pueden salir del armario solo 2 veces al año para ponerse la inyección y estar seguras. Las niñas y jóvenes de África son las más vulnerables al VIH. Las cifras de 2023 muestran una mejora global en el número de nuevas infecciones, el tratamiento de pacientes seropositivos y un descenso en la mortalidad. Pero ONU SIDA recordó que la pandemia ha matado a más de 42 millones de personas y que el progreso continúa siendo frágil. El año pasado se registraron 1.300.000 nuevas infecciones, en baja respecto al máximo de 3,3 millones de 1995, pero lejos del objetivo de no más de 330.000 para 2025. En América Latina, las nuevas infecciones han aumentado de 110.000 en 2022 a 120.000 en 2023, un año en el que murieron en la región unas 30.000 personas a causa del SIDA. La quema de combustibles fósiles para la producción de energía origina olas de calor que al paso de los años se vuelven más frecuentes, prolongadas e intensas, impulsadas por el aumento de los gases de efecto invernadero que se siguen acumulando en la atmósfera. Fenómeno que mantiene a diferentes regiones del planeta viviendo calores abrasadores. Jugar al aire libre es imposible. Y muchos adultos también prefieren no salir a la calle o esperan a que les llegue agua refrescante desde arriba.
España está sufriendo una fuerte ola de calor con temperaturas de más de 40 grados, como acá en Sevilla, y muchos temen que lo peor esté por llegar. Con nada se pone pues a 48 grados, entonces eso es inhumano, vamos, no se puede vivir. Intento huir, no estar aquí, estar en la playa o intentar estar en otro país directamente. Pero el calor no solo es agotador, también es un enorme riesgo para la salud, especialmente para personas mayores. En los últimos 8 años, España registró más de 20.000 muertes a causa de las altas temperaturas. Los veranos calurosos siempre han sido parte de la vida aquí en el sur de España, pero las temperaturas extremas son cada vez más frecuentes y demuestran que el cambio climático no es un problema futuro, sino algo que sucede aquí y ahora. Muchos sevillanos incluso temen que en algún momento su ciudad deje de ser habitable y piden al gobierno local que actúe. Más espacios verdes y árboles no solo proporcionarán la deseada sombra, sino que también refrescarán la ciudad. Un árbol es como 7 aires acondicionados, ¿no? Cuando el aire caliente pasa a través de un árbol, automáticamente reduce su temperatura. Es algo absolutamente imprescindible en todos sitios, pero por supuesto en Sevilla, donde las olas de calor son cada vez más numerosas y donde afrontamos un cambio climático que pone en peligro la habitabilidad de la ciudad. La gente aquí teme que estos no sean los últimos días calurosos del verano. Los invito a ser parte de nuestros canales de WhatsApp y Telegram. En un momento regresamos con más información. Reconocer la importancia de la salud mental y promover un acceso equitativo a servicios de apoyo y tratamiento es una conversación que debe mantenerse sobre la mesa en beneficio de una vida plena y productiva. La conciencia y la acción en torno a estos temas son vitales para construir sociedades saludables. Esto incluye cuidar el bienestar mental de las niñas y los niños. Bien, la salud mental, pues, en los niños significa alcanzar los indicadores de desarrollo e indicadores emocionales, así como también aprender habilidades sociales saludables y cómo enfrentar problemas que puedan presentarse. Cuidar las partes del desarrollo psicomotor de un niño es psicoemocional, cuidar cómo se va desarrollando su pensamiento, darle un ambiente que el niño se encuentre en paz, en armonía, en un estado de cuidado, pero también de promover el desarrollo hacia la creatividad de sus propios talentos. Es importante señalar que la salud mental del niño va acompañada de la salud mental de su entorno, por lo tanto no nomás le pertenece a él tener salud mental, sino también a los cuidadores primarios que tenga ahí, que pueden ser su padre, su madre, abuelas, abuelos, tíos, tías, maestros, todo aquel que conforma la educación y el desarrollo de un ser humano en etapas tempranas. Si la niñez tiene un buen cuidado y con ternura y con mirada apreciativa, tendremos de más seguro esto que se nos indica como una salud mental. Si ustedes notan que el niño tiene un cambio arrepentido de su conducta, de sus emociones, que tienen de pérdida del aprendizaje o alguna función que ya había dominado, como el control de esfínteres, tendrá que ser una alarma para pensar que ese niño está teniendo un sufrimiento emocional y que puede ser que tenga la necesidad de acudir a alguna experta, algún experto en el área del desarrollo infantil, ya sea un psicólogo, una psicóloga o un paidopsiquiatra, que pueda hacer intervenciones tempranas y familiares para que la familia pueda volver a retomar el rumbo. El niño tendrá, pues, que aprender a tener la capacidad de solventar, de soportar, de salir adelante bajo el estrés que todo mundo podemos vivir, pero tendrá los recursos para hacerlo. Un niño
amado, un niño cuidado y respetado tendrá los fundamentos para hacerlo. Pues la salud mental será no solamente pensar en la salud mental como algo aislado, sino como algo social, ecológico, partiendo pues de que el niño se encuentra en un sistema, en una familia, en una comunidad, y que todos participaremos en el desarrollo y la crianza de este niño para generar en él el desarrollo de sus talentos hacia la edad adulta. La ciencia y la tecnología abren caminos innovadores en la lucha contra infecciones. Esto incluye la capacidad de reemplazar poblaciones de mosquitos mediante técnicas genéticas y biológicas, con el objetivo de reducir la transmisión de diferentes tipos de virus. Estrategias con el potencial de salvar a un número importante de vidas, disminuyendo la incidencia de contagios en áreas afectadas por estas plagas. En esta biofábrica de mosquitos en Colombia, los científicos trabajan en un ambicioso experimento para combatir el dengue. Desde hace casi una década, el World Mosquito Program ha venido reemplazando a la población local de mosquitos Aedes aegypti por insectos de la misma especie, pero modificados biológicamente. A diferencia de sus pares silvestres, contiene la bacteria Wolbachia. Los mosquitos que son portadores de Wolbachia son mosquitos que generan cierta protección a la comunidad, porque la Wolbachia genera una barrera en estos mosquitos que impide que haya transmisión del virus del dengue. Gracias a la introducción de esta bacteria que no altera el ADN de los insectos, estos mosquitos no contagian el dengue, una enfermedad endémica de zonas tropicales que provoca fiebres, dolores de cabeza, vómitos, dolor muscular y en los casos más graves, hemorragias fatales. Pero esta tecnología, de nuevo, está ideada para que una bacteria que es viva dentro de un organismo que es el mosquito, es vivo, puedan ser liberados para seguir preservando la vida. Los mosquitos modificados nacen en el laboratorio y son transportados en frascos hasta zonas castigadas por el dengue. Allí se cruzan con mosquitos silvestres y van reemplazando a la población local gradualmente a medida que se reproducen. Nos explicaron que, pues bien, que era. Nos dijeron que si podíamos dejar que colocaran una trampa aquí. Que era para un bien de nosotros, de la comunidad y todo eso. Los resultados en el municipio de Bello, en la zona metropolitana de Medellín, son prometedores. La incidencia del dengue pasó de 144,7 casos anuales por cada 100.000 habitantes antes del experimento a 6,4 anuales por cada 100.000 habitantes a partir de 2021. Pero a algunos pobladores no les convence la idea. El programa enfrenta una campaña de desinformación en redes sociales, según la cual Bill Gates, uno de sus financiadores, usa estos mosquitos para propagar otras enfermedades o que tienen chips para control mental. A pesar de la cantidad de desinformación que nos llega, nosotros tenemos todas las herramientas y toda la evidencia para demostrar y desmentir cualquiera de estas cosas. Antes de Medellín, el programa se aplicó en Yakarta, Indonesia y en Niterói, Brasil, con resultados igualmente satisfactorios. La iniciativa también se está implementando en la ciudad colombiana de Cali, donde también fue recibida con ciertas reservas. Pues a muchas personas no les gustó, pues porque pues de primer impacto le hacer liberación de zancudos, pero a medida que se le está haciendo el seguimiento, que se le está haciendo la explicación adecuada, ellos lo aceptaron. Por el momento, el proyecto funciona como una iniciativa particular autorizada por los gobiernos locales, pero sus responsables esperan que pronto sea considerada como una política pública. Las personas con discapacidad auditiva también pueden, de algún modo, escuchar la música de muchas formas. Eso sí, todas únicas y profundamente emotivas. A través de diferentes tecnologías, la música se presenta como una experiencia sensorial que trasciende la audición, haciendo posible la conexión con el arte y la cultura para todos y todas. Este concierto de música clásica en Nueva York es para todos. Por medio de chalecos adaptados con vibradores junto con bandas en muñecas y tobillos, personas sordas o con problemas de audición pueden vivir la música sin oírla.
Se trata de una tecnología desarrollada por Music Not Impossible, una rama de Not Impossible Labs, que emplea la tecnología para tratar de derribar las barreras sociales, incluidas las que rodean a la discapacidad. Para una orquesta pondré los violines alrededor del pecho y vamos a poner el cello y los bajos en la espalda. Después tendremos cuernos por encima del hombro, pero si lo queremos usar para un concierto techno sería un bombo, caja, hat en los hombros. Es un enfoque diferente. Jay Zimmerman, un compositor que perdió capacidad auditiva por los atentados del 11 de septiembre de 2001, fue uno de los primeros en probar el dispositivo. Fue súper emocionante, estaba muy emocionado porque nos ha tomado mucho tiempo. Originalmente tenía tantos cables como si fueras a ser electrocutado, y ahora están separados. Fue muy emocionante, pero aún siento que más adelante queremos llevarlo al siguiente nivel. Es muy emocionante tener más flexibilidad y tecnología. La variación de dinámicas, de tonos, es mucho más profundo. El Lincoln Center de Manhattan empezó trabajando con Music Not Impossible en 2021, tanto para los espectáculos de orquesta como para sus conciertos al aire libre. Incluso personas sin problemas de audición también pueden disfrutar de esta tecnología. Yo soy una persona que escucha, pero creo que la idea de una experiencia inmersiva para una persona que escucha será emocionante porque la música sucede a tantos niveles distintos. Por supuesto, la física de la música y todo eso. La idea de tener acceso, incluso como una persona oyente, es muy emocionante. Los chalecos de esta compañía no se limitan a un tipo de música. Los puntos de vibración se pueden ajustar para adaptarse al ambiente de un espectáculo, desde el rock hasta la música disco. Los dispositivos ya se han utilizado en conciertos de Greta Van Fleet y Lady Gaga. El cambio climático representa un desafío particular en países que concentran una gran población de adultos mayores. Pues los cambios en la estabilidad del planeta, como el aumento de temperaturas, sus calores extremos y desastres naturales, ponen en riesgo a quienes son más vulnerables a los efectos adversos del clima. 6 personas murieron de insolación en Tokio en los últimos días debido a una inusual ola de calor que azota Japón en plena temporada de lluvias. Los termómetros marcaron el lunes temperaturas máximas cercanas a 40 grados Celsius en Tokio y Wakayama, en el oeste del país. Según las autoridades, en la capital japonesa, 3 personas murieron de insolación el sábado y otras 3 el lunes. La verdad es que me cuesta mucho estar sin aire acondicionado. Pasaron 50 años desde que vine a Tokio. Entonces, Tokio no era tan caluroso como ahora. Hubo algunos años en los que ni siquiera se alcanzaban los 30 grados. Pero ahora cada año hace más calor, así que definitivamente noto la diferencia. Las olas de calor son particularmente mortíferas en Japón, el segundo país del mundo con población más longeva después de Mónaco. Las autoridades pidieron a la población tomar precauciones y evitar hacer ejercicio al aire libre. Gracias por acompañarnos en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, especializado en ciencias médicas y tecnología enfocada en salud. No se pierdan las emisiones de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. Agradecemos también a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y Deutsche Welle. Visiten noticiasncc.com y síganos en redes. Nos encuentran como NSC Iberoamérica. Soy Jonás Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.